soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Corazón se rinde a ti.
lo que harás en mí, Señor, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
grito de júbilo al Señor. Amén. Y vamos a terminar este tiempo, hermanos, declarándole a Dios toda la gloria. Amén. ¿Usted le da la gloria a Dios? ¿Seguros? Amén. Con las palmas. Mira al que está a su lado y hágale así un codacito desde lejos. Vamos a tomar asiento.
Bueno, a Dios damos gracias por este día. Gracias a Dios por este lugar que en el momento nos han facilitado, aunque aquí pagamos un dinero, pero es así como yo le invito a que se sienta cómoda y cómodo. Yo sé que algunos hermanos han extrañado porque veníamos de un local más encerrado. De pronto se sentía más el calor humano. Aquí nos sentimos como distantes, como lejos el uno del otro, y sobre todo nosotros aquí tan lejos de ustedes. Pero precisamente es lo que necesitamos, es lo que necesitamos, manejar cierta distancia. Invitamos a que levante la mano a los que están por primera vez en este culto. Bienvenida. Allí nuestros hermanos, bienvenidos. ¿Quién más? Bueno, un aplauso para ustedes. Dios los bendiga. La pareja que tenemos aquí son los anfitriones de la célula que mi esposa hace por la tablaza. Cómo nos alegra tenerlos aquí. Bueno, vamos a orar en este momento. Usted tiene de pronto millones de cosas por las cuales orar. Levante una manito y dígale: Padre, unidos en esta mañana oramos por la nación de Israel, y como iglesia los bendecimos. Como iglesia le pedimos a Dios que mande ángeles alrededor de esta nación con espadas desenvainadas, y que Dios obre internamente y externamente en esta nación de Israel. Pedimos salvación, pedimos protección, pedimos fuerzas en el nombre de Jesús, para alabanza y gloria de tu nombre. Oramos por Colombia, Señor. Mira que para este martes 20 de julio se oyen noticias de que va a haber desórdenes y vandalismo. Señor, interviene sobre Colombia en este momento, en esta semana. Oramos que Dios tome el control, Señor. Si las mismas autoridades no pueden tomar el control, tú lo tomes, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra familia. Bendecimos nuestra familia en el nombre de Jesús. Pedimos que nuestra familia pueda estar protegida y bendecida. Y los que se encuentren enfermos de nuestra familia, queremos orar para que Dios intervenga, para que Dios obre poderosamente en sanidad, en salud, en fuerzas, para la gloria de Dios Padre. Señor, todos los que tenemos algún familiar enfermo, pedimos que la sanidad del Señor fluya, el poder del Señor fluya en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, habíamos anunciado Santa Cena para hoy, y vamos a dar la Santa Cena a todos los hermanos bautizados. Voy a invitar que el equipo que me ayuda, como es el Ciamparo, Eduardo, Diana, Doris, Carlos y su esposa, todo mi equipo, pasen aquí adelante, porque bueno que ustedes sepan que el equipo del pastor está trabajando. El equipo del pastor sigue dando la... El equipo del pastor sigue dando la pelea. Esta Santa Cena la hizo una panadería con registro en Vima, porque todo esto tiene que ver con requisitos de bioseguridad. Entonces, los hermanos bautizados que estén dispuestos a tomar la Santa Cena, los que no están bautizados todavía en la iglesia, se van a quedar sentados, y los hermanos bautizados se van a poner de pie. Y los no bautizados, por favor, hable conmigo para prepararle para el bautismo. Entonces, qué interesante. Voy a leer, antes de que esta Santa Cena se entregue, voy a leer Primera de Corintios 11, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor Jesús en Mateo 26 celebró la última cena con los discípulos. Y algunos se han pegado de ahí para decir que hoy no hay que tomar Santa Cena, que esa fue la última. Pero luego, mucho más adelante, el apóstol Pablo recibe del Señor por revelación que haga la cena del Señor. Y la iglesia primitiva hacía la cena del Señor los domingos. Entonces, la cena del Señor es para que usted tome este pan, este vino, y podamos conmemorar y decir gracias a Jesús. Este pan representa el cuerpo que dio en la cruz para llevar mis pecados, mis enfermedades, y por su llaga somos curados. Y este vino representa la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Pero a la vez, esta conmemoración es para que se haga como ceremonia, pero recordando que Cristo murió por ti y resucitó por ti. Por lo tanto, la vida de Cristo se mueve en medio de la iglesia. Le vamos a dar gracias a Dios. Antes de pasar a tomar la Santa Cena, ore conmigo por el pan y ore por la copa. Entonces invito a Carlos, acércate un poquito aquí. Carlos va a orar por el pan y por la copa, y usted da gracias allá. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por estos elementos que vamos a compartir en comunidad, en iglesia, que representan, Señor, tu cuerpo derramado, tu sangre derramada, tu cuerpo entregado, molido por nuestros pecados. Señor, tú dijiste que todas las veces que hiciéramos esto íbamos a recordar que tú viniste a esta tierra, que te encarnaste, que caminaste entre nosotros, que anduviste entre nosotros y que estuviste en medio de nosotros, Señor. Y también nos recuerdas en esta hora que moriste en la cruz del Calvario, que te entregaste por nosotros, que al tercer día resucitaste conforme a tu palabra. Pero sobre todo, Señor, al tomar la Santa Cena en esta mañana, te damos gracias porque recordamos que un día tú vas a volver. Y que no has tomado esa Santa Cena hasta que no vuelvas por tu iglesia y lo hagas nuevamente con nosotros. Señor, gracias te damos por el pan, gracias por el vino que representa tu sangre. Te alabamos y estamos completamente agradecidos de poder compartir nuevamente este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a pedir a mi equipo que vaya donde usted está. Ellos lo van a buscar. Quédese de pie los que van a tomar Santa Cena. Y recíbala. Después de que todos la reciban, vamos de nuevo a dar gracias y a participar de ella.
Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Hermano, venga, le digo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos. Usted no sabe que la obra de Cristo en la cruz ha sido demasiado grande. Demasiado grande. El Señor Jesús pagar ese precio que nosotros debíamos llevar nuestro pecado. Cuando Él estaba en el Getsemaní, Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tengo entendido que esa copa representa la ira de Dios, que Él sobre Él recibía la ira de Dios y no sobre ti y no sobre mí. En esa muerte, en ese sacrificio, Jesús está calmando la ira de Dios desbordada por el pecado de la humanidad. Pero hoy usted y yo hemos recibido perdón, reconciliación. Entonces, saque el pancito de la bolsita, tenga la bondad. El pancito está como necesitando un chocolate. Señor, gracias por este pan y gracias por este vino. Lo comemos en conmemoración tuya, dándote gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. Amén. Coma conmigo del pan. Seguidamente tomé de la copa. No solo está muy rico, sino higiénico. Amén. Antes de pasar a los niños, vamos a pasar al altar a ofrendar y a diezmar. Le pregunto, ¿cuántos hemos sido bendecidos esta semana por el Señor? ¿Cuántos hemos podido comer, vestir? Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos por todo lo que Dios nos da? ¿Se diezma y se ofrenda por razón de qué? Por razón de que Dios lo manda, por razón de agradecimiento, por razón de honrar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Se da a Dios ese poquito, porque en el Antiguo Testamento Abraham diezmó, Jacob diezmó, se estableció el diezmo en la ley, y el diezmo en la ley tenía tres fines. Y ya Jesús en el Nuevo Testamento, Dios nos enseña que Dios no vino a darnos el 10%, sino que Dios vino a darnos todo su Hijo, todo su amor. Entonces vamos con alegría, con amor, con fidelidad a diezmar de todo aquello que hemos recibido. Bueno, los niños entonces y los adolescentes, les invito a pasar, que la hermana Doris y los hermanos encargados de adolescentes le van a ayudar. Vamos para allá todos. Anoche los jóvenes tenían aquí una macrocélula y estábamos el doble de los que estamos aquí. Teníamos todo esto lleno y gracias a Dios por la gente que de las células vino. Por eso es tan importante tener las células. Vamos entonces, después de que pasen los niños, siéntese cómodo, los que están todavía sin sentarse, abra la Biblia en Hebreos capítulo 11 y en los minutos siguientes vamos a mirar la palabra de Dios. Estamos tratando de hacer cultos relativamente cortos, de hora y media. Entonces a las 9:30 debemos estar terminando, cumpliendo pues a lo más posible los protocolos que Dios nos ha dejado. Nosotros seguimos con el tema de la propiedad de la iglesia. Ayúdeme a orar para que no volvamos a pagar arriendos caros. Estamos mañana, vamos a hablar con un banco
para ver si nos hace un préstamo para esta propiedad. Y entonces ya yo estoy informándole sobre eso. Dios nos ayude para que este año terminemos con propiedad y podamos seguir adelante la obra del Señor. Amén, amén. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11 y voy a leer del versículo 1 hasta el 8, que dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Mire lo importante que es hacer las cosas para Dios. Este es el muerto que habla. Aquí hay un muerto que habla. Después de tanto tiempo Dios da testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ellas. ¿Quién sabe Dios qué testimonio dará de mis ofrendas? ¿Sí? Ese periquito Pérez ofrendaba, pero no de lo que por allá. Bueno, ya eso lo sabe Dios, ¿verdad? Y usted. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ore conmigo y dígale: Señor, en esta mañana te damos gracias por esta palabra relacionada a la fe. Señor, gracias porque es una de las cosas que en este tiempo de crisis no puede fallar en la iglesia. La iglesia viene pasando desde el año 2020, Señor, una crisis muy dura, y aún estamos en ella. Es una crisis muy difícil, pero aún estamos en ella, y debemos continuar en la fe. Si la crisis prevalece, ¿cuánto más la fe tiene que prevalecer en nosotros los creyentes? Ayúdanos, Señor, a que en esta mañana nuestra fe se aumente, nuestra fe se fortalezca, nuestra fe permanezca, y que podamos seguir enfrentando los retos, los desafíos que tenemos en este tiempo a través de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Usted me está escuchando claro por los parlantes, ¿cierto que sí? Bueno, mis hermanos, por el tiempo que resta, el pasaje que tomé tiene demasiado contenido, pero solamente voy a ir mostrando en esta mañana cuatro modelos de fe, o cuatro ejemplos de fe. Vamos a mirar a Abel, vamos a mirar a Enoch, vamos a mirar a Noé y vamos a mirar a Abraham. Vamos en esta mañana a darle un brochacito a estos cuatro ejemplos de fe. Por supuesto, en el capítulo hay muchos más, y lo que voy a mencionar no es todo lo que tiene que ver con el personaje, pero es algo que a mí personalmente me ministra, mirar estos modelos de fe, me ministra. En palabras sencillas, definamos un poquitico la fe. El mismo texto la está definiendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor a esta carta decide dedicarle todo un capítulo a la fe. Y es un capítulo que contiene 40 versículos llenos de contenido sobre la fe. Se sobreentiende o se cree que los creyentes a los cuales él les está escribiendo estaban bajando el nivel de vida espiritual. Estaban bajando el nivel de fe. Los creyentes a los que él escribe
necesitaban una ayuda en la fe, porque aún en el capítulo 2 él les dice que tengamos cuidado de las cosas que hemos recibido, no sea que nos deslicemos, y que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y a lo largo del libro hay unos 4 textos que nos hablan de las fallas que estos creyentes estaban teniendo. Una de ellas era descuidando aún hasta la salvación. Pero no me voy a meter allá en esa parte porque el tema es corto para esta mañana. Y sabemos que el libro de Hebreos está presentando la grandeza de Jesucristo, la superioridad de Jesucristo. Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que Moisés, Él es mayor que el mismo diablo, porque en el 2:14 dice que tomando sangre y cuerpo humano, dice, vino para destruir, vino para hacernos libres del que tenía el imperio de la muerte. De ahí que el libro es muy interesante, es un libro enriquecido porque resume cantidad de tema del Antiguo Testamento, cantidad del Antiguo Testamento lo resume Hebreos, y Hebreos tiene varios temas. Uno de ellos es lo mejor está en Hebreos: el mejor pacto, la mejor sangre, la mejor unción, y etcétera. Pero no nos vamos a meter allá, vamos a venir a algo más sencillo. Entonces, definiendo un poquito la fe es mantener la mirada fija en Dios y confiar en Él para todo. La fe es poner la mirada fija en Dios y confiar en Él para todo. También la fe la podemos tomar un poquito de Romanos 4, donde dice: llamar las cosas que no son como si fuesen. También la fe nos lanza en pos de lo que creemos. La fe nos lanza. La fe es maravillosa, maravillosa. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. La fe es creer convencido de la verdad de Dios. Convencido de la verdad de Dios. Hay algo en el que Dios, un milagro en el que Dios hizo con nosotros recién convertidos, y es que nosotros creímos en la palabra que recibimos. Creímos. A lo largo del tiempo, de pronto, doctrinalmente se han venido quitando unas cositas, poniendo otras, para que doctrinalmente estemos más derechos, más asertivos. Porque en mi caso, que me convertí en el año 78, se recibió una doctrina que maneja la misión panamericana, y es una excelente doctrina, pero de pronto en algunos aspectos ha habido necesidad de corregir algunas cositas que no son de fondo, pero necesarias. Pero mis hermanos, hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos creído que Él vino a llevar mis pecados en la cruz. Hemos creído que Él nos eligió sus hijos. No lo busque, pero recordando, primera de Pedro 1 dice que por el conocimiento anticipado de Dios fuimos elegidos, fuimos santificados para la obediencia y rociados con la sangre de Cristo. En el tema de la elección, en el tema de la predestinación, en el entendimiento de nosotros, que nosotros tenemos un entendimiento en la predestinación, creyendo que el llamado de Dios es a todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo, pero no es porque Dios no le haya dado la oportunidad al mundo de ser salvo. Entonces, este tema de la fe aquí nos debe motivar, nos debe motivar. Ahora, vamos a tomar 4 ejemplos de allí, y el primer ejemplo es Abel, y está ahí precisamente en el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas.
Este ejemplo de Abel es muy, muy interesante, porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Venga, trate de meterse conmigo en el personaje. Trate de meterse conmigo en el personaje. Abel no tiene de pronto un maestro que lo haya guiado como hoy tantas ayudas que podemos recibir. Abel conoce sus papás, Adán y Eva, y yo creo que Abel no aprende mucha fe de sus papás. Sus papás vienen de la peor derrota. La peor derrota, porque Adán y Eva son sacados del huerto. Pero Abel toma una fe increíble. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio. Entonces yo resumiría el tema de Abel en tres cosas, como decir: lo mejor de nuestras vidas es para Dios. Lo mejor de nuestros años es para Dios. Y lo mejor de nuestras finanzas es para Dios. ¿Sí se lo puede grabar? Otra vez, lo mejor de nuestras vidas es para Dios. Esa es la idea que tomamos de Abel. Él le ofreció a Dios lo mejor, lo excelente, lo excelente. Grábese estas tres frases: lo mejor de nuestras vidas, que sea para Dios. Lo mejor de nuestros años, porque la gente pierde mucho el tiempo. Pasan los años y no llegan, pasan los años y no llegan. Ayer me llamaba una hermana que venía aquí y empezó a venir muy regularmente y tuvo COVID. Dios hizo el milagro de sacarla después de estar hospitalizada, a ella y al hijo. Dios lo sacó del hospital, están en la casa. Ayer me llamaba a darme gracias y yo le decía: hermana, pero al que verdaderamente tienes que darle gracias a Dios. Y ahí que mira cuánto ha hecho Dios por ti. Tienes que darle a Dios, escuche esto, lo mejor de tu vida, lo mejor de tus años y lo mejor de tus finanzas deben ser para Dios. Eso es la idea de la fe de Abel, que le dio a Dios lo excelente, lo excelente. Este tema de Hebreos 11 se puede mirar también como los hechos de la fe. Y para nosotros los hechos de la fe será que un paralítico se levante, que un sordo pueda oír, que un mudo pueda hablar. Eso no es solo los hechos de la fe. Aquí dice que los hechos de la fe es alcanzar buen testimonio. Como por ejemplo dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire que la fe produce, debe producir en nosotros, la fe en Dios debe producir buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. La fe nos produce entendimiento de lo que hay, que fue hecho de lo que no había. Y Abel entra a una fe extraordinaria de decidir darle a Dios lo excelente, darle a Dios lo excelente para Dios. Es muy interesante que eso se tenga en cuenta, que con Abel nosotros sabemos que lo mejor es para Dios, los mejores años para Dios. Aquí veo gente muy joven. Esta semana estuve en otro departamento ministrando a pastores y líderes y yo veía muy parejo el grupo, un 40 o 50% de gente adulta y un 40 o 50% de gente joven. Y yo le daba gracias a Dios. Y yo les decía, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué de 20 años. Y una de las cosas que a mí me impactó fueron los jóvenes que yo vi en la iglesia, jóvenes consagrados. Se acababa el culto y cogían un megáfono en esa época y se iban para el Parque Berrío a predicar el Evangelio. Un montón de tratados, casa por casa, a llevar el Evangelio. Entonces, lo mejor de mi vida, que sea para Dios, lo mejor de mis años. No deje que los años sigan y pasen y pasen y usted no se decida en servirle a Dios. Lo mejor de sus años, aproveche los años que tiene. Muchos de ustedes, futuramente hablando, muchos de ustedes, si es la voluntad del Señor, tendrán más años que yo. Yo creo que yo por ahí a los 85 estoy estirando la pata. Y para llegar a 85 no me falta mucho, ya tengo 63.
Yo creo que por allá a los 85 yo estoy estirando la pata si Dios no me da ñapa. Pero venga, muchos de ustedes no tienen 20, 20 y pico de años por delante. Muchos de ustedes tienen muchos años. Reciba el reto, reciba el reto. Lo mejor de su vida para Dios, lo mejor de sus años para Dios, lo mejor de sus finanzas para Dios. Porque en esto de la ofrenda, recordemos Malaquías 1:8, cuando Dios le dice al pueblo: vení, vení, ¿por qué me traéis lo cojo? ¿Por qué me traéis lo dañado? Presentáselo a su príncipe, a ver, hablando de los hombres sobresalientes de esa época, el Señor le dice: vaya, como decir hoy en día, preséntele al presidente, al alcalde, al gobernador, preséntele la ofrenda, a ver si sos capaz de llevarle un presente a uno de los hombres sobresalientes de tu ciudad o de tu país, a ver si eres capaz de llevarle un becerro enfermo, cojo, dañado, podrido. Cierto que si a tu príncipe le presentas lo mejor, ¿por qué a mí me presentas lo dañado? Es el reclamo que Dios hace en Malaquías. ¿Por qué a mí me presentas lo dañado? Preséntaselo a tu príncipe a ver si él te lo recibe. Entonces, hermano, venga, grábese ese, porque nos vamos a ir grabando cositas de cada personaje. En Abel aprendo lo mejor de mi vida para él, lo mejor de mis años para él, lo mejor de mis ofrendas para él. Pasamos al segundo personaje y es Enoc. Al segundo personaje y encontramos a este man llamado Enoc. Y entonces dice el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. El man se perdió porque le traspuso Dios. Eso sí, hermoso, ¿no? Y antes, mira esto, antes que el hombre desapareciera, antes que Dios lo llevara, esto es una de las cosas que están en la Biblia teológicamente para apoyar que Cristo viene por la iglesia, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando uno va a Génesis 5:22, dice que no caminó 300 años con el Señor. Entonces, venga, si en Abel yo aprendí lo mejor de mi vida para Dios, lo mejor de mis años para Dios, lo mejor de mi ofrenda para Dios, en Enoc yo tengo que aprender que no por la fe vivió 300 años, aunque él vivió 365. Pero la idea es que él vivió 300 años agradando a Dios. A ver, le pregunto, ¿cuántos años vivió Noé? No, 300 años agradando a Dios. El contexto de Génesis dice que caminó con Dios, que vivió agradando a Dios, y antes que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínate ese legado que deja Enoc. El hombre se desaparece, pero cuando ya todo mundo se da por vencido que desapareció, porque cuando Elías fue llevado por el carro de fuego, a Elías lo mandaron a buscar y lo buscaron 3 días y vinieron ya, no es que no está, no, se perdió, se lo llevó Dios, se perdió. Cuando ya la gente se convenció de que Enoc no estaría más entre ellos, ¿qué quedó? Después de que Enoc desapareció, que sabemos que Dios se lo llevó, ¿qué quedó? ¿Qué quedó en el barrio donde vivía? ¿Qué quedó en la casa donde vivía? ¿Qué quedó en los amigos que no manejaba? ¿Qué quedó? Testimonio de haber agradado a Dios. Todo mundo, no, si tenía esposa, mi esposo agradaba a Dios. Si tenía hijos, mi papá agradaba a Dios. Si tenía vecinos, ese vecino agradaba. ¿Qué quedó? Un testimonio de haber agradado a Dios. Esa es la fe. Esa es la fe positiva. Esa es la fe que vale. Esa es la fe que vale, porque el Nuevo Testamento presenta varios niveles de fe.
nada de fe, poca fe, mucha fe. Pero en Enó se resume aquí que 300 años caminó con Dios. Entonces, miremoslo así, lo que hace Abel es hacia arriba. Lo mejor para Dios, los mejores años para Dios, mi mejor ofrenda para Dios. Lo que hace Enoch es hacia adentro, la integridad, decidido en su corazón, andar con Dios, vivir para Dios, agradar a Dios. Es una determinación, lo interno, vivió para Dios y Dios lo encontró digno, apto, y Dios tomó la decisión de llevárselo. Dios tomó la decisión de llevárselo. Pero ¿qué quedó? ¿Qué quedó de la fe de Enó? Testimonio de que ese hombre vivió agradando a Dios. Qué pena, pero a veces cuando una persona se muda de casa también queda un testimonio. Uy, ese evangélico como era de grosero. Uy, ese evangélico como era de malapaga. Uy, ese evangélico como era de irresponsable. Queda también un testimonio que avergüenza. ¿Cuántos recibimos el reto que los años que usted vaya a vivir sobre esta tierra, usted los va a vivir para agradar a Dios? ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Vamos a vivirlos para qué? Para agradar a Dios. Hermanos, no hay otra. Este hombre vivió para agradar a Dios y hay una cosa maravillosa. Dios se lo lleva. Dice que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ese hecho es muy bonito. Bueno, queda entonces claro que Abel hacia arriba hizo las cosas excelentes. Enoc hacia adentro fue íntegro. La integridad, andar con Dios 300 años. Se dice hoy que del año 2015 para acá, de 10 creyentes de 2015 para acá, dos o tres se están quedando en la iglesia. Los demás llegaron, se quedaron un año, se quedaron dos años y se fueron. Muchos han llegado a la iglesia, se bautizan y luego no están. Créame, hermano, que cuando Cristo venga, esto va a ser una cosa de locos. Porque como el Señor sabe qué clase de vida llevo yo, y el Señor tiene claro y establecido que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, muchos estamos pensando que con ir a la iglesia basta. No, Señor. No, Señor, muchos estamos pensando que yo hago unas cositas en la iglesia y hago otras cositas en el mundo. No, Señor, Enó nos enseña a caminar con Dios y agradar a Dios. En algún momento miré, aunque yo no sé de hebreo, pero miré en hebreo cuando Noé caminó con Dios y cuando Enó caminó con Dios. Y caminar con Dios no era Dios aquí y yo aquí y ir los dos como juntos. La idea que yo entendí no es esa, sino que caminar con Dios para ellos era siempre andar delante de Dios. Me levanto, voy delante de Dios, trabajo delante de Dios, estudio. O sea, esa claridad de que Dios está delante de mí en todo momento. Y por lo tanto, como Él está delante de mí en todo momento, no me tuerzo ni a la derecha ni me tuerzo a la izquierda, porque tengo claro que Dios está delante de mí. Y todo lo, en el caso de Enó, todo lo que hago es para agradarle. Hermano, quédesele esa palabrita ahí. Todo lo que yo haga de aquí en adelante, que sea para agradar al Señor. ¿Y cuántos dicen? ¿Cuántos quieren que el Señor le dé muchos años de vida? Bueno, que en esos muchos años de vida caminemos con Dios sin torcernos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué pasó aquí? Listo. Vamos a mirar el tercer ejemplo, que estamos ya en el caso de
de Noé, y el tema de Noé es Noé por la fe. Vamos a mirarlo de esta forma, porque estos personajes se miran de varios ángulos, de varios puntos de vista. La Biblia es tan amplia que tiene varios caminos para uno tomar. En el caso de Noé, hermano, es que la fe de Noé es hacer lo que Dios manda. Lo voy a tomar por ese lado. Lo de Noé es hacer lo que Dios manda. Y este es otro personaje que camina con Dios, que vive en una época dura, difícil. Vaya a Génesis 6 para que vea cómo vivía la tierra llena de maldad, todo designio, los pensamientos de ellos era de continuo al mal. Jesús toma el caso de Noé y lo trae a los evangelios y dice que como en los días de Noé, que la gente se casaba, se daba en casamientos, emborrachaban y hacían y vendían. El caso de Noé es que Noé, me llama mucho la atención, es que Noé, la fe de Noé es la fe que hace lo que Dios manda. Imagínate la fe de Noé, hace lo que Dios manda. ¿Qué le mandó a hacer Dios a Noé? ¿Cuántos me adivinan qué le mandó a hacer Dios a Noé? Y si nos metemos en los detalles del arca, no salimos. Y Noé, a través de la fe, le creyó a Dios y empezó a construir ese gran proyecto. Es que eso no era fácil, hermano. Eso no era fácil, que Noé le creyera y que se construyera el arca que se construyó. Pero la fe de Noé era hacer lo que Dios manda. Así sea duro, así sea de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, así sea locura para el mundo. Yo estoy haciendo lo que Dios me manda. Así lo que yo estoy haciendo sea locura para el mundo, mi deber, si tengo fe, es hacer lo que Dios manda. ¿Está usted escuchando? Mi deber, si tengo fe, es hacer lo que Dios manda. Y es una fe inmensa, es una cosa de locos. ¿Quién me está tumbando la hojita, pues? Ah. Hay que ponerle aquí una piedra, un ladrillo. Hermanos, ¿qué fue en resumen lo de Abel? Lo mejor para Dios, los mejores años para Dios, la mejor ofrenda para Dios. ¿Qué fue lo de Enoch? Andar 300 años con Dios y agradar a Dios. ¿Qué es lo de Noé? Hacer lo que Dios manda. Hacer lo que Dios manda. Y sabemos que para Noé hacer lo que Dios le pidió es cosa dura. Pero muchas veces en el día de hoy, inclusive lo vimos esta semana en este lugar donde yo estaba. Lo vimos esta semana a un líder que se le pide el favor de ir a un cierto lugar donde la necesidad de Dios es así, y el líder decir: no, mándeme a otro lugar más fácil. ¿Por qué no me mandan a otro lugar más fácil? Ese es tan difícil. No, la verdadera fe es hacer lo que Dios manda. Si Dios te mandó a hacer una célula, hermano, con toda. Si Dios te mandó a barrer, con toda. Si Dios te mandó a servir, con toda. La verdadera fe es hacer lo que Dios manda. Y eso es una cosa loca hoy, porque mucha gente tiene fe pero nunca se decide a hacer lo que Dios manda. Nunca se decide a hacer lo que Dios manda. Entonces espero que esto te vaya como quedando grabado, como quedando ahí. Uy, yo veo que el tiempo me acosa. Entonces vamos a mirar el último personaje, Abraham. Y en Abraham hay una cosa hermosa que yo quiero que usted la tome bien. La tome bien. A ver, la fe de Abraham. Por la fe, dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es una fe obediente. Pero venga, le digo algo interesante. En el caso de Abraham, la fe
nos lleva a tomar decisiones de riesgo. Porque él sale sin saber a dónde iba. Y sale, tiene que salir con todo lo que tiene. Se va y no sabe para dónde va. La fe en Abraham es tomar decisiones de riesgo. Y ahí donde Dios le gusta es. Segundo, la fe de Abraham, la fe nos lleva a luchar por un destino mejor. Eso es una parte en la fe de Abraham. Nos lleva a luchar por un destino mejor. Y eso es lo que usted tiene que tener claro, que todos vamos a luchar por un futuro mejor para nuestros hijos, para su familia, para su vida intelectual, económica, un destino mejor. Todos vamos a luchar por un futuro mejor para esta iglesia. No sé si me está entendiendo. ¿Cuántos dicen, pastor, cuente conmigo? Cuando yo le pregunto, ¿cuántos vamos a luchar por un destino mejor para esta iglesia, un futuro mejor para esta iglesia? Y para que esta iglesia tenga, para que esta iglesia tenga un futuro mejor, todos vamos a creerlo, pero todos vamos a participar y todos nos vamos a juntar y todos vamos a hacer lo que Dios manda y todos vamos a andar con integridad, agradando a Dios, y todos le vamos a dar a Dios lo mejor, y eso nos va a llevar lejísimos. ¿Cuántos lo creen? La fe nos lleva, la fe nos lleva a esperar que suceda lo imposible. Nosotros vamos a estar por fe esperando que suceda lo imposible. ¿Cuántos creen que eso va a pasar? Es lo que pasa con Abraham. Con Abraham pasa lo imposible, lo imposible. Usted y yo se va, usted y yo nos vamos a ir llenos de eso. La fe me mueve a creer que va a suceder lo imposible. Ha sido imposible un empleo, Dios se lo va a dar. Ha sido imposible un hijo, Dios se lo va a dar. Ha sido imposible un yerno, una nuera, Dios se lo va a dar. ¿Qué dirá usted? Lo que menos espero. Ha sido imposible una suegra, esa mujer viene. Pero venga, la última parte de Abraham que quiero compartir en mis notas, la última parte de Abraham me ministró. Capítulo 12 de Génesis. Abraham lo deja todo. Capítulo 22 de Génesis. Abraham lo da todo. Y ahí sí, hermanos, ahí sí que quisiera como decirle un montón de cosas más, pero no. Venga, levante su mano izquierda. Su mano izquierda, diga: Génesis 12. Abraham lo deja todo. Y levante su mano derecha. Génesis 22. Abraham lo da todo. Y aquí es donde está, hermanos. Aquí es donde está. Aquí es donde está el bloqueo de muchos de nosotros. Mire, aquí es donde está el atranque. Aquí es donde está el verdadero atranque. Que si yo no soy capaz de dejarlo todo por él, mucho menos voy a ser capaz de darlo todo por él. A lo así me dice entender ahí. Génesis 12, Dios llamó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, necesito desconectarte de ese pasado, necesito trabajar contigo, pero desconectado de ese pasado tuyo, idolatra y lo demás. Venga, mi hermano, venga. Aquí es donde está la tranqui de muchas personas, que no lo hemos podido dejar todo. Recordemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús llamó a los discípulos y dejando las barcas le siguieron. Y las barcas para Pedro, Jacobo, Juan, Andrés era el medio de sustento, era el trabajo estable. Y ellos dejándolo todo le siguieron. El apóstol Pablo, cuando fue llamado por el Señor: lo que era para mí ganancia lo tengo como estiércol, como basura, para ganar a Cristo. En la fe de Abraham resumimos esas dos cosas: lo dejó todo y lo dio todo. Cuando ya él lo dejó todo y Dios lo llevó por Génesis 12, 13, 14, 15. En el 15 viene esa promesa de su hijo. En el 16 ellos como humanos se desesperaron porque la promesa que Dios le dio a Abraham de tener un hijo se tardó unos 20 más años. Y se desesperaron, y entonces Sara le dijo a Abraham: no, mi hijo, Dios como que no va a llegar,
tenga un hijo con la criada para ver si al menos usted, y sabemos que es una de las fallas de los humanos y que no debió ser, Génesis 16, entonces llega Ismael, Génesis 17, Dios se le aparece a Abraham, Génesis 18, Abraham le sirve de anfitrión a Dios, se humilla a sus pies, Dios le rectifica la promesa, pero ya con fecha. En Génesis 15 le habla de tener un hijo, pero no con fecha. En Génesis 18 le da la fecha y le dice: en un año Sara tendrá un hijo. Y Génesis 19 viene el problema de Sodoma y Gomorra. Y Génesis 20, todo ese problema que hubo. Cuando ya llegamos a Génesis 22, el hijo ya había nacido, Isaac ya había nacido, ya tenía una edad de adolescente y estaba Abraham chocho, enamorado de su hijo, lo amaba porque era el hijo deseado. Pero en Génesis 22 dice que Dios probó a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo a quien amas. O sea, lo máximo para Abraham era ese hijo, en el sentimiento pues humano, en el amor fileos, era lo máximo. Pero hermano, venga, vuélvase a ubicar. Abraham lo deja todo y Abraham lo da todo. Esa es la fe. Esa es la fe. Dejarlo todo. Hermano, ¿cuántas cosas usted no ha dejado del mundo todavía? Pastor, yo llevo 20 años en el evangelio, pero no me he podido bautizar porque me gusta el reggaetón, porque me gustan los vallenatos, porque me gustan los despechos. Pastor, yo no he podido bautizarme porque todavía sigo fumando. Pastor, mire, yo todavía no he podido dejar esto. Esa no, usted no ha tenido fe. La fe verdadera es dejarlo todo y cuando Dios lo pida todo, dárselo todo. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, resumido, Abel, darle a Dios lo mejor. Enoc, vivir agradando a Dios. Noé, hacer lo que Dios manda. Y Abraham, dejarlo todo y darlo todo. No sé si me hice entender. ¿Me entendieron, hermanos? Le pregunto, ¿igualito a la fe de nosotros? ¿Igualito a la fe de nosotros hoy? No, es como lo mismo. Pero venga, le pido un favor. Póngase de pie. Y aquí nos queda el reto. Se la va a grabar fácil. El domingo nos hablaron de la fe de Abel. Nos hablaron de la fe de Enoc, nos hablaron de la fe de Noé y nos hablaron de la fe de Abraham. Y cada uno tiene un síntesis. Levante sus manos, todos conmigo. Bátalas un momento. Dígale: Dios, perdóname. Perdóname porque en la fe que yo tengo no he aprendido a dar lo mejor de mí. Señor, perdóname porque en la fe que yo tengo no he sido excelente para ti. Perdóname, Señor. Señor, perdóname porque llevo 10 años de convertido, 5 años de convertido y no todo lo he caminado contigo. Señor, perdóname porque no he hecho todo lo que me has mandado. No he hecho todo lo que me has mandado. Lo que tú me has mandado lo he cuestionado. Lo que tú me has mandado, unas cosas sí, otras cosas no. Lo que tú me has mandado, en unas cosas lo hago y en otras no lo hago. Pídale perdón. Dígale: Señor, la verdadera fe es dejarlo todo y darlo todo. Por eso desde ahora
atrévase a decirle: en esta iglesia yo le pido a Dios y me comprometo con Dios a dejarlo todo y a darlo todo. Dígale: cuenta conmigo, Señor. Que lo que aprendí de Abel, que lo que aprendí de Enoch, que lo que aprendí de Noé, que lo que aprendí de Abraham, lo voy a poner en práctica para dejar de ser ese cristiano a mi manera y aprender a ser ese cristiano de acuerdo a la fe que tiene que ser. O bendecimos al Padre, bendecimos al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, terminamos acá. Lleve esta enseñanza en su corazón, medítela, medítela. Esta semana medítela, medítela. Vuelva, repásela. Vuelva ahora a Hebreos 11 esta semana. Que fue lo que aprendí de cada uno de ellos y llévelo a la práctica para que como iglesia seamos lo mejor. ¿Por qué? Porque hemos creído en Dios. Dios lo bendiga. Un abrazo, hágale así a su compañero. Terminemos porque ya es hora de ir.